tendremos que buscar, porque si no, esto es un caos. Eso tiene que saber, pues, francamente, es importante. La consejera nos explicaba que en este momento ellos tienen un 1,5 cultivos, es imposible llevar a efecto esa exigencia. La consejera de Madrid, Anabel, Miguel Arias Cañete, que es el presidente de la Asociación de Murcia, que ha disculpado. Le pedimos al Gobierno que, una vez que defina esa política, esa línea política, ese modelo que conviene a España y que quiere negociar, que establezca alianzas estratégicas con otros países de la Unión Europea que tengan intereses similares para conseguir las mayorías suficientes para modificar las propuestas. Las perspectivas financieras se discuten por unanimidad, cualquier país puede frenarlas, pero la política agraria se discute en régimen de mayorías cualificadas. Hemos decidido llevar a cabo una tarea, un trabajo que le venimos implorando al Ministerio desde que conocimos la comunicación sobre el futuro de la PAC, es decir, desde el 18 de noviembre de 2010 le venimos pidiendo al Ministerio que se ponga a trabajar, que lleve a cabo el estudio de impacto económico, que, como muy bien ha señalado Miguel Arias, permite fijar una estrategia de negociación para España. Porque solo detallando el efecto económico que tiene cada una de las medidas, cada uno de los criterios que en este momento vamos conociendo de aplicación de la futura PAC, se puede saber qué es lo que interesa a nuestro país, a España, negociar.